Hola, ¿qué tal, amigo? Yo soy Arcoburi, el coleccionista. Sean bienvenidos a este video de la semana donde te traigo esta mega pieza de Pokémon. Y como ya te lo mencioné, para el videito de esta semana te traigo este mega diorama que se llama Felicidades Ash Ketchum. Evidentemente acá lo vamos a tener porque él acaba de ganar la liga y convertirse en el maestro Pokémon. Entonces esta es la estatua La resina, el diorama En honor a Ash Y toda la trayectoria que tuvo a través de Todo, todo, todo el anime En esta parte de Pokémon Entonces aquí tenemos a los Pokémon que lo acompañaron en esta travesía Por aquí ya lo conocemos Por acá está el buenísimo Gengar Dracovish el Sirfetch, Dragonite Lucario Y pues el amigo que siempre traía junto a él Que ha salido en todas las temporadas El mismísimo Pikachu Entonces aquí tenemos a Ash El trofeo todo esto lo vamos a ver aquí en la cajita, si te fijas. Dice que la imagen es únicamente decorativa, no es propiamente como va a ser la resina. Si te fijas, aquí nos muestran otra forma en la que representan a Ash con todo su equipo, que la verdad estuvo muy, muy épico esta partecita cuando entrenan. Ya ves que por ahí estaba el contrincante, que si tú sabes, deja su nombre en los comentarios. Cuando dice que es la hora de los campeones y se enfrenta a Pikachu contra su poderosísimo Charizard. Y esa batalla inicia con el intro que teníamos por ahí de las primeras temporadas. Entonces aquí tenemos de nueva cuenta pues ya la representación de nuestro diorama. Aquí va a ser exactamente lo mismo también de este lado de la cajita. Ahora sí, pues ahora para todos los que somos fans de Pokémon vamos a sacar todos los elementos aquí de nuestro diorama y empezamos con el unboxing. Aquí ya tenemos... Todas las piezas, la basecita, los accesorios, los Pokémon, acá Ash Ketchum, todo lo que va a ser nuestro diorama y la verdad es que se ve bastante espectacular. Asimismo nos vinieron dos regalitos, ahorita también los vamos a ver en el transcurso de este unboxing. Pero como es costumbre, vamos a iniciar con la basecita, aquí te traigo la base. Lo que vamos a ver pues es la parte inferior de la base, ya que cuando empezamos con el armado, pues la figura ya no se puede manipular así tan facilito. Acá si te fijas, no viene como que un número de pieza tal cual, por ahí viene nada más un holograma, Picy House es la compañía que nos va a traer esta piecita de felicidades, congratulations Ash Ketchum, Que está por ser el campeón, el mismísimo maestro Pokémon, que es el sueño que todos tenemos después de que vamos en el transcurso del videojuego. Luego pasamos esta parte de la liga y ya por último, pues nos coronamos como maestro Pokémon. Entonces aquí está, iniciamos con esta medallita, está bastante curiosita. Si te fijas, una Pokébola en la parte central, luego alrededor, pues ya tenemos una corona. Y pues los que vienen siendo estos ribbons, esta partecita de acá, para hacer esta medallita de este lado. Por la parte inferior, si te fijas, pues ya nada más sigue este diseño, donde está en colores dependiendo de la zona. Si te fijas este azulito de este lado, empieza a cambiar de color ya para esta zona un poquito más amarillo, un poquito más naranja. Y pues vamos a tener acá la parte que, si te fijas, por ahí una sorpresita con la iluminación. Entonces, vamos a tener un efecto de iluminación. Ahí le vemos las tiritas, la conexión. Pues, si no te diste cuenta, cuando le estaba dando el paseíto, aquí en la parte posterior viene la conexión para poder darle iluminación a nuestra pieza. Si te fijas, pues va a ser un diorama construido. Aquí se logran ver partecitas como si fueran las ramas de un árbol. Empezamos a ver nubecitas de polvo acá en color azul, color naranja, un poquito más disipado en esta parte. Algunos efectos como estos cristales que están un poquito más en color morado. Cada uno pues de acuerdo al Pokémon que vamos a tener. Pues recuerda que por aquí... Pudiera estar Gengar, no he visto bien el orden que se van a posicionar los Pokémon. Por acá podríamos tener un poquito más en Dragonite, que es del color más o menos que está de este lado. Dracovish, acá podríamos tenerlo de este lado. O el buen Lucario, también un poquito de ahí. Ahí lo vimos por allá. Y pues aquí en el centro, pues ya sabemos que va a ir por allá. El mismísimo maestro Pokémon y el trofeo. De esta poderosísima liga. Entonces, vemos aquí algunas otras zonas donde vamos a poder posicionar a cada uno de nuestros pokés. Entonces, por lo pronto, vamos a echarle un vistacito y yo voy armando el diorama. Aquí en la base, si te fijas, ya le monté partecita de los efectos. De este lado si te fijas, empieza este colorcito rojo bastante intenso. Acá ya en la parte superior se vuelve un poquito más amarillo. Acá va a estar interesante el efecto de luz que nos va a dar esta zona y esta zona de acá. Acá lo vemos azulito, si te fijas, de más intenso a más clarito. Si te fijas acá en la parte superior ya se ve más blanquecito. Pero lo que vemos aquí está bastante interesante. Es la parte de Sirfetch. Entonces aquí va a estar montado el buenísimo Sirfetch, Que es la parte que podemos reconocer. Pero previo a eso, ya sabes que me gusta enseñarte la piecita para que la veas al cienón. Porque una vez montado, pues el efecto de la misma base, si lo montamos por acá, nos puede tapar ciertas partecitas. Mejor lo vemos en directo. Esto no es una guía de armado. No voy paso a paso, sino yo te voy mostrando el detallado para que te vayas ahora sí enamorando de la pieza. El primero que tenemos acá de este lado, el buen Dracovic, acá si te fijas, esta va a ser la parte donde va a quedar posicionado nuestro Dracovic, siempre me ha parecido un Pokémon bastante interesante, como que es Micha y Micha de un fósil. Acá recordemos que en la parte del anime, pues sí, viene de, estos, de los fósiles que vamos reviviendo. Si te recuerdas, pues de los primeros que teníamos, este Kabuto, el Aerodáctil, todos ellos que vienen de esta parte fosilizados, que son Pokémon que son un poquito más ancestrales. El Omanite. Pues acá tenemos este poderosísimo Dracovish, una actitud bastante alegre, muy hiperactivo. Poderes bastante poderosos y si te fijas por la parte inferior este color verde está pero bestial tiene algunas rayas rojas si te fijas de aquí las patitas empiezan la verdad con las garras en color rojo luego el cuerpecito en color verde tenemos como esta cola mocha a mí siempre se me ha figurado como que está mocha una cola de iguana mochecito por ahí y le vemos también estas partes que sobresalen en la panza en color rojo. Por la parte de la espalda, chécate nada más, lo tenemos ahora sí un poquito más liso. No le vemos partecita como que fueran de escama ni ninguna otra parte decorativa por acá. Y pues no le vemos tampoco manitas, entonces siempre va corriendo. Y por pues la parte acá que le vemos en la cabeza, acá le vamos a ver una partecita azul predominante. Le vemos unas aletas en la parte de los cachetes. Aquí le estamos viendo un ataque de agua, por ahí entre el ataque hielo, el rayo hielo y los ataques de agua de Dracovich están bastante espectaculares. Le vemos los ojos, como te digo, bastante abiertos, muy despiertos. Le vamos a ver también una silueta en color rojo aquí en la parte superior. Ya lo demás lo vemos bastante tranquilo, muy uniforme color. La parte acá de abajito, de la cabeza también lo vemos en ese color azul. Y pues el interior de la boca lo vemos totalmente en este color rojizo. Aquí vamos a dejar bien posicionado nuestro Dracovich para que no se vaya a caer. El otro que vamos a tener de este lado es el poderosísimo Sirfetch, que nos viene la varita. Acá está este que es la espada. Y por acá tenemos lo que es el escudo. Si te fijas, esta barrita de apio. Ahí como lo veíamos con el Farfetch. Ya la evolución del Sirfetch está un poquito más galante, vamos a decirlo. Un caballero un poquito más bestial. Le vemos aquí como que está más pelado. Acá se ve la parte donde va sobresaliendo y luego ya se ve el color blanco y luego se ve el colorcito verde aquí le vamos a tener también esta partecita que sobresale en la parte posterior acá del buen sealfish pues le vamos a ver aquí lo que fuera un poquito de moñito en la parte debajo de la garganta las patitas en color amarillo y le vamos a ver las aletas también si te fijas está en color blanco pero esta orilla la tenemos un poquito más amarilla la que va sosteniendo la parte de la espada Acá lo vemos totalmente blanco. El pico bastante alargado. La figura muy enojada. Él siempre muy galante como te digo. Y lo que le vemos, el copetillo tan coqueto que tenemos en la parte superior. Uno de los Pokémon más leales aquí, por ejemplo, a Ash. Que él no le gustaba perder. Por lo cual siempre daba su máximo, máximo esfuerzo. Y yo creo que por eso lo mantenía Ash en su equipo. Y pues vemos otro acá, les voy a mostrar tres en esta rondita para ver su detallado, este que me gusta muchísimo desde la primera generación, que es el buen Dragonite. Acá lo vamos a tener un color bastante bastante liso, si te fijas, predomina este color entre amarillo naranja, está bastante chidote, simplemente las alas, el interior lo vamos a ver en este color verde. La pancita así ya un poquito más amarillo. Y le vamos a ver los cuernos que también están un poquito tendientes a ser más blanquecinos. La cara se le ve muy alegre, igual que está en el anime, muy jovial. Las alitas estas hay que tener cuidado, por eso no lo voy manipulando tanto, porque estas dos se sobreponen. Y si te fijas por aquí vamos a tener un par de aditamentos. Yo creo que parte del diorama va a empezar a salir de varias zonas de donde viene siendo nuestro poderosísimo dragón. Entonces, ahora sí, vamos a ver esta ronda de estos tres Pokémon y regresamos con el resto del diorama. ya pusimos los Pokémon, si te fijas acá está el buen Dracovitch acá tenemos al Sirfetch y el Dragonite. Todavía no podemos montar todos los efectos hasta no haber montado algunos de los Pokémon que nos faltan por acá. Vamos a echarle pues al ojo, aquí el ojito al Lucario que tenemos de este lado. Muy bien este Lucario, si te fijas acá lo tenemos bastante espectacular. Empezamos viendo las patitas acá en color rojo sobresalen algunos puntiagudos aquí, objetos puntiagudos en color blanco. Te fijas a través de su cuerpo, vamos a ver bastante de estos elementos. Recordando que él es elemento lucha, entonces está bastante genelón. Para mi gusto, pues acá lo podemos percibir como el Mega Lucario. No sé, ustedes por ahí corríjanme, ustedes que saben un poquito más de Pokémon que yo. Y pues acá lo vamos a ver con toda esta melena en color amarillo. El bracito, ahorita se los quería enseñar tal cual, pero bien un poquito frágil. Y pues se lo quería montar para que lo vieran tal cual como estaba el poderosísimo Lucario. Pero bueno, aquí le ponemos el bracito. Si te fijas en el brazo, pues tenemos esta onda de poder. Y por acá, pues le vamos a ver este efecto que me gusta muchísimo en su cara: la cara en color azul. Las facciones que vamos a tener alrededor de los ojos en color negro que va, si te fijas, desde la nariz hasta por la parte posterior de su rostro y con esos ojitos en color rojo. Las orejitas también las vamos a ver azules con el detallado en color negro y pues ya le vemos estas colitas que van sobresaliendo también de su rostro que van en este color rojizo y azul. Entonces está este lucario bastante sensacional. También un Pokémon bastante, bastante fuerte que tenemos por aquí. Este es el Gengar que tenemos también. Ash lo consiguió, ya ha evolucionado el Gengar. Muchos que lo usan en los memes porque está sentadillo ahí solito en la casa, haciéndole bromas a la gente. Entonces este es el Gengar que está por acá. Me gusta muchísimo desde la primera generación también el Gengar. Entonces aquí lo tenemos en este color morado. Siempre pachoncito. De hecho, pues si tú quieres ver otro unboxing de Pokémon, hicimos un diorama exclusivamente dedicado a los Pokémon Fantasma de la parte de la, de la cadena evolutiva del Gengar, que es el Gastly Hunter, y pues toda la mega evolución, Entonces está bastante genelón. Y pues le vamos a ver los ojos en color negro. Si te fijas, acá la parte ya interior en color rojo, la mega sonrisa, y pues si te fijas, está lanzando un poder. El Gengar se va a posicionar en esta altura, acá de este lado en el diorama. Y pues acá estamos viendo su poder. Acá me gustaba muchísimo el poder de bola sombra y pues también varios elementos como por ejemplo, si ponías a dormir a tu oponente, que era pues con alguna técnica como hipnosis, pues estaba el Dream Eater, el come sueños que podías bajarle vida y por ahí hacer varios combos con tus Pokémon tipo fantasma. Y pues el último en que tenemos el equipo de 6 que eran los que podíamos llevar, pues es el poderosísimo Pikachu, el que nunca quiso quedarse en su Pokébola y pues aquí lo tenemos, está bastante pintoresco. La cuerdita también está por allá. No se la quise poner para no arriesgarme. Pero lo vemos en este color amarillo. Acá le vamos a ver las orejitas en color negro. Y pues le vamos a ver este destello. Este Thunderbolt. Este Thunder que siempre solía usar. Y aquí lo vamos a tener. De hecho hay combos bastante útiles que utiliza Ash. Con este poderosísimo Pikachu. Y pues aquí tenemos al mero mero. Al sabor ranchero. Al Ash Ketchum. Me gusta muchísimo cómo le están poniendo los destellos de luz y de sombra. Vamos a iniciar con los tenis. Acá lo vemos azul con negro. Los tenisillos. Ya le vemos las patillas descubiertas. Y luego le vemos el short. Si te fijas, de este lado es donde vamos a verle un color naranja, rojizo. De ahí en más le vemos un color un poquito más azulito. Acá lo vamos a ver un azul tendiente moradito. La camisa también se supone que sería blanca con esta parte, esta franja roja. Pero le vemos la silueta donde está el cambio de color. La chaqueta igual, azul. Aquí le vamos a ver colorcito naranja. Los guantes que traen en la mano. Recordemos que dependiendo de cada una de las generaciones, teníamos evoluciones diferentes. Y aquí le vamos a ver pues, lo que tenía para este tipo de evoluciones. La gorra, modo pelea, recuerda que siempre la traía hacia adelante. Cuando se ponía serio, cuando iniciaba sus combates, se pasaba la gorra hacia la parte de atrás. Entonces aquí tenemos al poderosísimo Ash Ketchum. Entonces vamos a ver el detallado de todas estas figuras. Y ahora sí, permíteme iniciar con el detallado, el armado final para nuestro diorama. <music> Aquí ya tenemos el diorama completamente armado y la verdad es que está pero hiper, ultra, mega difícil de poder acomodar todo. Acá ya no te puedo explicar cuál fue el orden, la verdad. Una disculpota. Si te fijas, todos los elementos ya están puestos en el diorama. Y la verdad, por ejemplo, el Pikachu sobre la espalda trae dos puntitos adicional del punto adicional para colocar la colita y son estos dos rayos que sobresalen si te fijas de los extremos de la base. Uno inicia su recorrido por acá, va haciendo todo el recorrido para llegar a la espalda del Pikachu, uno. El segundo va por aquí, pasa por adentro del árbol y se incrusta en el Pikachu teniendo dos elementos. Asimismo, el Pikachu tiene tres rayos, dos de ellos se van a insertar uno sobre el tronco que está acá. De hecho, no quiero mover la pieza porque está como que entre sencillamente fácil que se mueva y no. Y pues lo demás va cayendo sobre la misma base. Pero en el orden, aquí tenemos el Sirfetch, que si te fijas aquí también se me cayó poquitito. Está. Muy endeble de poderlo colocar Ahí está, es una partecita Muy chiquitita, aquí tenemos También esta crucecita que tenemos De luz sobre el mismo Sirfetch Está la parte del Trofeo, que eso sí me llevó roto Desde un inicio, intenté Colocarle poquita cola loca, sin embargo No tuve éxito, por lo cual Te dejo ahí sin ese último pedacito De la orejona que trae el trofeo De la liga Pokémon, ahí lo tenemos Pero bueno, ahí si te fijas Está la Pokébola en la parte inicial tenemos tres orejitas que van sobresaliendo a los costados. Y posteriormente, ya tenemos la base misma del trofeo. Acá ya colocamos a Ash, que si te fijas está como que en caída. Dragonite haciendo como que este meteoro dragón. Acá, un poquito, yo diría, la bola sombra del Gengar. Y pues tenemos el Dracovitch que está como ese tipo surf más o menos por ahí. Está haciendo un ataque de agua. Y por ahí pues también está el lucario, donde tú viste que incluso el bracito también está en una zona frágil. ¿Qué más te debes de tener cuidado? Acá donde van colocados estos los meteoros dragón, estos pequeños meteoros que van cayendo por ahí, y si te fijas pues van colocados en ciertas partes. Lo otro tenemos esta partecita que es la silueta como que de la velocidad que agarra Dragonite. El segundo, uno más chiquitito, se incrusta uno sobre la mano del Dragonite. Entre ellos mismos se incrustan y termina incrustado sobre la otra parte que es la parte de lo que viene en la pancita. En la pancita venían dos rayitos rojos y por ahí vamos a incrustar la otra parte. Está difícil de explicar, sí, la verdad, pues va a ser un poquito mejor que veamos el detallado, pero la verdad es que sí vale la pena. Y una vez que está armado el diorama, pues yo te diría que está de mírame y no me toques, ya se queda ahí en donde lo dejes, ya no lo vas a mover o pues nos aventamos, la vieja confiable. Irle poniendo esas pequeñas partecitas de pegamento que nos incluyen aquí nuestro Pieza de zona, pero bueno, lo otro que traemos también es el efecto de iluminación, donde también traemos una pequeña desventaja. Aquí lo tengo colocado, pero si te fijas, trae un ligero falso contacto al colocarlo totalmente, así que bien ensartado, pues no da la iluminación. Pero aquí le quitamos poquitito la iluminación que nos da sobre la parte del fuego y del agua, está, pero también bastante, bastante brutal. Me gustó muchísimo la iluminación. Me hubiese gustado ver poquito más iluminado también la parte aquí del Dragonite, la parte acá superior del Gengar. Hubiera estado mega brutal porque son los poderes un poquito más pesados del equipo de Ash. Pues si comparamos el poderío del surfech con la popularidad del Dragonite, la verdad, Dragonite se lo lleva. Pero de calle, y ni hablar del Gengar, pues acá contra el Dracovich, que es un Pokémon ligeramente nuevo. El Lucario, bastante útil, la verdad, bastante querido Lucario. Pero pues el tipo Fighting, como que el tipo pelea, no es de los más famosos que están aquí en el mundo de Pokémon. Deja cuál de los tuyos es el favorito. No sé si sea el Metal, si sea el Dragón, que la verdad está bastante brutal. Para mí, de los que siempre voy a tener en mi equipo es tipo Fuego, siempre es elemental para mí un tipo Fuego. ¿Qué más viene? Acá ya viene la misma insignia que vemos en la parte frontal de nuestra basecita Ahora es la base para este Pikachu, este Pikachu tan coqueto acá que también trae el trofeo Este si nos vino completito, si te fijas ahí trae las tres partecitas y la parte inferior del trofeo Y acá vamos a dar la vueltecita para ver la forma del Pikachu, también la colita, acá es donde se va a insertar su colita y es una pieza adicional, entonces está bastante genial aunque viene como complemento, de hecho está venir en una cajita separada este Pikachu. Y pues la vieja confiable para Pokémon GO, donde cada evento que sacaban, llámese Halloween, llámese cualquier tipo como Navidad también, por ejemplo, todas las festividades. Si queremos un Pokémon nuevo, pues no nos lo dan, nos dan un Pikachu con sombrerito. Este es el Pikachu con la gorra de Ash, que la verdad está también bastante coqueto y nuestros amigos de Came House Laguna por haber hecho la compra en preventa con ellos nos mandan esta segunda pieza también de regalo está bastante curioso esto ya no tiene nada que ver con este Ash propiamente que es el campeón el maestro Pokémon sino este es el campeón de la Liga Naranja aquí si te fijas está Mr Mime que es el Pokémon que se queda en la mamá de Ash Aquí está sentadito el Mr. Manto, muy contentito. Una foto aquí que vamos a ver de Ash con su Pikachu y sentado sobre el césped. La base pues no nos viene nada por acá. Aquí se puede separar un poquito el Mr. Mime, pero no lo vamos a quitar, si te fijas está muy bien magnetizado, eso me agrada bastante. Este tiene más sólido. Y esta pokebola que la verdad está bastante, bastante genialona. La parte superior dorada. La parte central, si te fijas en azul. Y la parte inferior en color blanco. Por aquí, pues hay bastantes pokebolas. Algunas olvidadas. Había en el anime algunas que servían para eventos que ocurrían ahí. Simplemente en los eventos, por ejemplo, de pesca. O que están por ahí en eventos acuáticos. Hay bastantes, bastantes pokebolas. Ahí, si tú sabes, dime por lo menos 10. Que esos 10 está. Facilito de nombrar Pero mientras tú vas dejando eso en los comentarios Nosotros nos vamos a ver el detallado de todas nuestras piezas Aquí con nosotros en DarkoBuddy Y ahora sí, déjanos comentarios qué te pareció el diorama que te presenté el día de hoy de Pokémon. La verdad es que está muy increíble, bestial. Pero yo le voy a dar un 8 de 10. La verdad el armado está complicado. No está fácil ir embonando las piezas sobre las piezas. Eso no es conveniente en nuestro diorama. Porque pueden ocurrir accidentes. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás intentando embonar una pieza sobre otra? Se te puede caer, cae sobre, por ejemplo, el sirfetch, El sirfetch se te cae y ya en automático la pieza se puede dañar. Entonces eso, pues, para las compañías que hacen resinas, toman como consejo, es un no. No debemos de involucrar tanto los elementos de uno con otro. O sea, no es un rompecabezas, simplemente es colocar las piezas. Así como, pues, les decía... Acá de Lucario, el bracito está demasiado endeble. Mejor pone un imán más fuerte al bracito y no me pongas a hacer un rompecabezas donde pongan los meteoros sobre el efecto, sobre el mismo efecto. O sea, porque ahí hay bastantes armados Pero en el diseño, lo que viene siendo los personajes están, pero los colores impresionantes. Ahí sí, un 10 de 10 en esta pieza. Más los regalitos de nuestros amigos ahí que eran de Cayo Lam Entonces está bastante genialón Pero de este lado, vámonos a ver los regalitos de esta semanita Acá te traigo Rem y Ram en esta edición de Oktoberfest Que la verdad están bastante, bastante genialos, genialonas Es aquí de las Premium, estas que son la verdad bastante espectaculares y pues vemos de este lado con una chevecita, acá la vemos acá con un pretzel y pues esta es una toallita también de la Capitana Marvel, de esos que son de ludwig Marvel y pues la pregunta va a estar muy sencilla, de esta temporada de Pokémon donde sale este Ash y con este equipo en particular, dame el nombre de dos ataques de, ca de cada uno de los Pokémon que trae Ash más el código que sale en la página de darkworld.com. No de lo que salga en, en el juego, sino que si sí hayan usado ese ataque durante el anime, dos ataques de cada uno de los seis, de su equipo de seis, más el código. Y con eso, en el próximo giveaway, vas a poder estar participando por uno de estos tres elementos. Recuerda que tiene que ser en YouTube, sin editar y una sola participación por usuario. Y ya que andas por ahí, pues lánzate a todas las redes sociales. Recuerda que estamos en X, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Reddit, estamos en YouTube, en todas las redes sociales estamos posteando nuestros videos. La verdad, la fotografía bastante impresionante de todas nuestras piezas. Los giveaway que tú estás participando. Porque semanita tras semanita, Dark Google te manda hasta la comunidad de tu hogar. Esos regalitos para que puedas incrementar o complementar. Tu colección. Pero bueno, ya sabes, vete a todos lados a la página de cubrir para que saques el código. Y te vas chismoseando a través de todas las redes sociales. Porque hay bastante, bastante contenido. Pero bueno, yo por esta semanita ya me voy retirando. Así que nos vemos el próximo Dominguito Sabrosón para un nuevo video. Y Darko Buri, peace out.